Hola, ¿qué onda, mis? ¿Cómo están? Mi nombre es Rocío, gracias por estar aquí un día más en mi canal. Oigan, pues bueno, hoy les quiero enseñar cómo es la manera en que yo me quito las uñas postizas fácil y sencillo en casa. Y pues miren, esta uña ya se me cayó, entonces tengo que quitar las demás para que mi mano no se vea dispareja. Acuérdense también que si les gusta este video, por favor, ayúdenme con un like, suscríbanse y también acuérdense de activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos a comenzar. Todo lo que necesitas es algodón, acetona. Chequen que la acetona diga que remueva especialmente las uñas postizas. Miren cómo esta remueve eso. También remueve el esmalte de brillo. El esmalte de uñas pues regular, el de gel. Este ayuda para muchas cosas. Es 100% acetona. Entonces fíjense que pues sea una acetona así. También van a necesitar aluminio. Oigan, y yo me compré estas cositas que son para las uñas, pues para esto, para quitar el esmalte. Entonces quiero calar si funciona también para quitarnos la uña postiza. Entonces vamos a calarla aquí, vamos a ponerla en acción a ver si nos funciona. Que si tú no tienes esas cositas rosas, no te preocupes, no pasa nada. Vas a cortar en pedazos, pues más o menos de buen tamaño el aluminio. Vas a cortar pues 10 pedazos, un pedazo para cada dedo obviamente. Bueno, yo en este caso voy a cortar 5 porque quiero poner 5 en una mano y otros 5 quiero poner los plastiquitos rosas a ver si funcionan solitos con el algodón. Bueno, vamos a mojar el algodón con muchísima acetona lo más que se pueda y vamos a empezar a poner, bueno, si tienes estos plastiquitos, yo voy a hacer esto, voy a poner el algodón en mi uña y lo voy a poner el plastiquito arriba. Y disculpen aquí que ando batallando, pero es que es la primera vez que los ando usando, entonces estoy como que, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Cómo se pone? Y para la técnica con el aluminio, mojamos también el algodón lo más que se pueda y hacemos este paso. Acuérdense, por favor, mojen muy bien el algodón, se lo repito, porque esto, pues, la acetona, entre más acetona, más va a funcionar. Y tapamos muy bien el aluminio, que se sienta como un horno dentro del aluminio. Así vamos a hacer con todas nuestras uñas. Bueno, y pues vamos a dejar así nuestras uñas por unos 30 minutos más o menos aproximadamente. Amiguis, una queja, me chequé después de 30 minutos las uñas con estos plastiquitos y miren, pues no se quitó para nada, ni siquiera la mitad. ¿Y saben por qué? Porque el algodón se secó. Eso no me he dado cuenta, pues como esto no tiene como el aluminio que no está calientito por dentro, entonces no funciona. Miren, ya estoy checando todas y todas están con la uña bien puesta todavía. Y ahora estoy checando también el otro lado, pues como están viendo, miren, aquí sí funciona en los 30 minutos. Miren nada más cómo se aguadó toda la uña postiza, o sea, esto ya está horneándose, ya se está haciendo, sí está funcionando, lo voy a dejar más tiempo. Y en la mano donde no me había funcionado con las pinzitas rosas, las volví a poner, mojé el algodón y aparte le puse todavía aluminio y la voy a dejar así unos 45 minutos más. Oigan, y después de 45 minutos, miren, ya está listo esto, ya la uña ya se está cayendo pues fácilmente, ya se está despegando. Lo que les aconsejo yo es estar checando pues mucho esto para que el algodón no se quede seco, para que funcione más rápido. Si se les seca, solamente quítense el aluminio, remojen otra vez el algodón y vuélvanselo a poner para que siga haciendo efecto y ahí síganlo dejando por el tiempo que deberían, pues para seguirle, ¿verdad? Pues miren aquí, ya en la otra mano donde había puesto las pinzitas, ya se cayó pues la uña, como ven, me ayudé con el palito ese. Al final, a mí me gusta pasarle de nuevo el algodón mojado de acetona para que siga quitando esos pedacitos que aún están ahí pegados.
Una cosa que se me olvidó decirles es que la acetona les va a resecar mucho la piel. No se preocupen con un aceitito que se pongan para la cutícula o su cremita o aceitito para las manos, lo que sea, se les va a quitar. Solamente es en el momento. Y ¡tarán! Así quedaron nuestras uñas. Bueno, esto, miren, estas marquitas que tienen nuestras uñas es del pegamento que dejó la uña postiza. Eso pues no se quitó, pero pues miren, o sea, a comparación como estaban, quedaron súper bien. Amiguis, espero que este video les haya gustado. Acuérdense que si les gustó, denle like, suscríbanse y también acuérdense de activar la campanita de notificaciones para cuando yo suba un video, pues les avise que pues por acá ando. Y bueno, espero que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.